Santo estén con todos ustedes. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Vamos a celebrar esta misa de una manera muy especial, en acción de gracias por el éxito del Congreso de Pastoral de Adolescentes. Cada año aumenta el número. Hoy creo que pasaron de 4.000, gracias a Dios. Todo el día tuvimos a más de 4.000 muchachitos y esperamos que mañana quede más con el favor de Dios. Año con año aumenta más, más y más. Y la vamos a celebrar con nuestras compañeras que están aquí presentes, Katia José y Katia Sofía, en acción de gracias en este acontecimiento tan grande de su vida, sus 15 años. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego la Santa a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una dependencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todo
reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te alabamos, Señor.
padre tenía 100 años y lo hacía, y el otro nunca lo hacía. Y a lo mejor en esa ocasión se enojó, como muchos hijos de ese papá a la mamá. Nada más a mi hermano. Mándelo a él, al otro hermano, y se enojó. Esto le pasó al segundo. Pero se arrepintió y fue. Jesús les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron, el Señor. Y ahí está la aplicación de la palabra del Señor Jesús. Juan predicó que usted no es el caso. Sin embargo, los comunitarios y las mujeres le van a vivir que hicieron caso. Están más cerca del reino de Dios. Qué testimonio tan hermoso, tan bonito nos da el Señor. No basta con palabras, sino con hechos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad del Padre Dios. No basta con decir sí, sino con hacer aquello que el Padre Dios nos manda. Hacer, en otras palabras, la voluntad de Dios. Qué hermoso entenderlo y qué hermoso cada día vivirlo y vivirlo con entrega, con entusiasmo, con compromiso y con generosidad. Entre nosotros están estas dos quinceañeras, Katia Sofía y Katia Azucena. Ustedes dos, queridas adolescentes, han venido a darle gracias a Dios en esta etapa tan bonita de su vida, en este acontecimiento tan grande, sus 15 años. Hace 15 años que Dios les dio la vida. Quizá un poquito más, no sabemos, porque la vida, desde luego, no empieza el día que nacemos, lo saben ustedes, son un poco más grandecitas ustedes que el anciano. Espero que no se vayan a enojar. Casa, ya tiene 16 años. Usted me está viendo muy feo, pero ahorita se va a enojar. ¿Por qué? Porque la vida empieza en el momento de la concepción. 15 años y 40 meses. Pero claro, por eso la vida es preciosa. Ahí empezó su vida. Qué hermosa es la vida. Por eso le damos gracias a Dios. Claro, nuestra mamá no sabe exactamente qué hay con nosotros. A lo mejor ya no va a saber. No lo sabe. De lo que estamos seguros es el día del nacimiento. Y por eso celebramos el día de nuestro nacimiento. Ustedes, ese año de nacidas. La vida nos hace agradecer a Dios todos los días que Dios nos dio la vida. Queremos reconocer la mano de Dios. Fíjense, un niño de 21 días de concebido, el corazoncito de un niño, es el tamaño de un pedacito de vida. Y al poner el estetoscopio, ya retumba en los oídos del médico aquel corazoncito. ¿Cuánto tiempo vamos
cambiado aquel corazón. No hace mucho que una señora por allá en El Salvador de 140 años. 140 años. Nosotros hacemos bombas potentísimas de hierro. Se la agradece todos los días a la alabanza. Hoy, desde luego, lo están haciendo de una manera solemne, bonita, porque es el cumplimiento y la fiesta de sus 15 años. Pero que no sea nada más ahora, todos los días, al que se le da, ese debería ser nuestro primer pensamiento. Gracias. Por la vida que nos concedes. Muchas gracias, Señor. Gracias. Todos los días. Y poner nuestra vida al servicio siempre de los demás. Todos tenemos una mujer a la que queremos mucho y la tenemos de recuerdo como modelo. Especialmente las quinceañeritas, las jóvenes. Piensen esa mujer, aquí tenemos la imagen de ella, la Virgen María. Si ustedes en su patio van a llegar sanas a la juventud, sanas a la vejez, ¿por qué? Porque siguen esos pasos preciosos de la Santísima Virgen María. Hoy prometen al Señor seguir ese testimonio tan bonito de la Virgen María y responderle cada día al Señor con mayor entrega y con mayor generosidad. Prométanselo al Señor de todo corazón. Creo en un solo Dios, Padre de todo el cielo y del cielo. Creo en un solo Dios, Señor Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, único de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, en el grado de la vida, de la misma naturaleza del Padre, por la gloria de Dios, que por nosotros somos hijos. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María. Causa en tiempo de prosperidad, padeció la necesidad y resucitó a la tercera vida según las Escrituras. Subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo para juzgar a los muertos y su reino. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Padre de Dios, que procede del Padre y del Hijo, que por pero en la iglesia que es una sana de todo el mundo, confieso que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, los invito para que ahora elevemos al Señor nuestra oración confiada. Y después de cada petición, diremos, escúchanos, Padre. Por toda la Iglesia en México, que sea un vínculo de unidad y de paz, oremos. Por el Papa, por nuestro obispo y por todos los obispos del mundo, oremos. Escuchamos, Padre. Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado, a la vida religiosa y por todos aquellos que quieren seguir a Jesucristo.
llamas Padre. Por los hombres y mujeres del mundo entero, principalmente por aquellos que sufren las consecuencias de una riqueza mal repartida, oremos. Escuchamos, Padre. Por todos los que han tenido que dejar su casa para ganarse el pan en tierras lejanas y desconocidas, oremos. Escuchamos, Padre. Por todos los que movidos por el amor trabajan por el bien de sus hermanos, oremos. Escúchanos, Padre. Por los ancianos, los enfermos y los que se encuentran solos, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que ahora estamos reunidos para esta Eucaristía, compartiendo la alegría de la fe, oremos. Escúchanos, Padre. Los que quieran hacer alguna petición en voz alta, este es el momento de hacerlo. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Congreso número 14 de Pastoral de Adolescentes, que siga con el mismo entusiasmo y el mismo éxito el día de mañana. Oremos para que siga adelante la pastoral diocesana de adolescentes. Oremos para que Dios nos conceda seguir organizando año con año los congresos para nuestros adolescentes. Oremos. Le pedimos también por Katia Suset y Katia Sofía, que han venido a darte gracias en esta Eucaristía. Roguemos al Señor para que las bendigas de una manera muy especial. Oremos por las familias de estas dos quinceañeritas. Oremos. Te pedimos por todas las quinceañeras. Oremos por el don de la lluvia. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Concédenos ser cada vez más fieles a tu amor, siguiendo el camino de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Permanecer en el pie mientras caen las ofrendas. Te pedimos también por la salud del Ben, de Rosy y de María Elena. Thank you.
hoy, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértenos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo sin cesar: Gracias.
del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has pedido de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia exterminada por toda la tierra. Con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Constancio y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la humanidad. Recuerda, Señor, a nuestros seres queridos que ya murieron. Recuerda a tus hijos de esta parroquia que murieron esta semana. Recuerda a Hortensia, Enrique, Emanuel, Isaac, Silvia y a la María, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en Cristo. Admítelos de misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros
líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la... El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, pueden ir en paz.